Saludos a todos. Me encuentro vía Skype con Ricky Rad Domínguez y Luis D. Ramírez. Estos jóvenes forman el dúo Dirat. Gracias por estar con nosotros acá en Noticias 360. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Me voy a quitar la máscara con el permiso del público. Y pues quiero que sepan que, por favor, usen las máscaras. Nosotros ya nos hicimos las pruebas y estamos todo el tiempo juntos. Así que, pues nada, aquí estamos. Bueno, pues están safe entonces. Bueno, yo quisiera que ustedes comenzaran hablándonos de la fusión de géneros musicales. ¿Qué son ustedes? Que nos den esos detalles y también que nos hablen del mensaje de sus temas. Pues mira, nosotros tenemos un concepto de muchos géneros involucrados. Somos una fusión. Trabajamos lo que es la música electrónica, R&B, trap, hip hop, música latina, los instrumentos de percusión. Y nada, un poquito de urbano también para darle el sabor latino que está bien encima ahora mismo rompiendo por todos lados. ¿Y en cuanto a los temas? Pues los temas son bien positivos, son temas de amor, desamor y mucho positivismo. O sea, que es lo que necesitamos, que todo el mundo sienta esa energía en su casa y para adelante, y somos puertorriqueños y vamos para encima. Así que nada, estamos pasando por unos momentos difíciles, pero vamos a todas. Esa es la que hay. Bueno, y este viernes van a poder tener las personas una muestra de esa alegría que los caracteriza a ustedes. Quiero que nos den los detalles de este concierto que van a llevar a cabo este próximo viernes de manera virtual. Pues nuestro nombre en las plataformas es D-Rap Music. Nos pueden conseguir en cualquiera de las plataformas, pero este viernes específicamente en Facebook Live a las 9 de la noche por D-Rap Music. Recuerden, nos pueden encontrar ahí, van a escuchar media hora de nuestra música, tocando música en vivo, instrumentos en vivo, cantando y haciendo lo que sabemos hacer. Así que espero que les guste y estamos ahí pompeados. Y que más van a descreer un poco. Hace falta, estando encerrados en las casas. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros acá en Noticias 360. Claro que sí, amigos, continuamos con más.